¿Qué tal, mi gente? Saludos a todos. Pues en el video que están viendo el día de hoy les voy a hablar, o les voy a presentar, mejor dicho, un Sentra 2011 versión Elite automático, caja CVT. Pues resulta que este carro es una versión anterior a la versión SR. Ya tenía yo rato buscando algo así y pues se los quiero mostrar para que vean cómo está el carrito. Lógicamente tiene detalles de su año, se encuentra, diría yo, que en buen estado. Cosas buenas que me gustan y cosas malas, ahorita lo van a ver. Empezando con el interior del carro, pues tiene lo que es el estéreo original, el cual no trae Bluetooth, pero trae auxiliar, trae para disco. Ahorita trae un disco, estaba escuchando la música y la verdad sí se escucha bastante bien. Son bocinas Bose. No es algo del otro mundo, pero para hacer algo que trae de agencia, la verdad se escucha bien. Trae aquí para guardar cosas. Es automático. Aquí dice la versión que es Elite. Aquí me sorprendió esto. La verdad yo no lo había visto. Ahí para cuando pones las bebidas le puedes ajustar aquí la medida del portavasos. Asientos en piel. Piel negra. Vidrios eléctricos, seguros eléctricos. Aquí trae su, pues lo normal, su guantera, el tablero, controles al volante. Aquí puedes encender el estéreo, le cambiarle el modo, cambiarle la música, subirle, bajarle volumen, control crucero. Como les digo, es un carro de uso. Aquí lo pueden ver, esto es una funda que traen los volantes, que es como tipo de piel. Esta la venden, voy a checar en cuánto anda para ponerle una nueva y se vea mejor. Pero pues les digo, esto no es nada del otro mundo. Abrirle los seguros. Digo, trae seguros eléctricos, las ventanas eléctricas para cancelar los vidrios. Trae aquí para manejar los dos espejos, izquierdo y derecho. Trae quemacocos. Se me pasó mostrarles aquí. Trae quemacocos, aquí le abres el quemacocos. Va a quemarse el coco un rato, aquí lo levantas, lo puedes levantar. Acá lo cierras, ahí está cerrado, y aquí lo abres. Pues abre. Ahí está, para que entre un poquito de sol y la brisa. Este espejo no es de... no es de agencia, este se lo pusieron, es el que trae cámara de reversa. Trae algunas otras funciones que la verdad no he checado, porque como les digo, apenas lo acabo de comprar. Y este, pero sí, este no es de agencia. Trae aquí pues sus espejitos. Vamos a verlo por fuera. Rines en gris. De estas salpicaderas me parece que le falta una. La de este lado de aquí atrás no la tiene. De este lado sí la tiene. Acá también. Entonces solo le falta una. Vean los interiores en piel. Bocinas hasta atrás. Lo que me gusta aquí también, que trae portavasos. Le digo, ni un asiento roto. La verdad está muy conservado. Digo, es un carrito 2011. Otra cosa que trae es el botón para abrir el carro. La llave está adentro. Trae para abrir el carro con llave de presencia. Los faros un poquito dañados, por lo mismo de que se ve que le dieron una pasadita de pintura y una pulidita, pero pues no importa, pues es un carro viejito. Faros de niebla. Algo que sí les quería decir que no me gustó
fue el llavín. Porque esto es algo muy común que tiene Nissan, que no hacen las cosas completas. Por ejemplo, cuando es una versión anterior, como lo es en Versa o en March, traen, o sea, si trae la llave normal, traen aquí cancelado un botón. En este caso trae llave de presencia, como las llaves común de presencia de Nissan, pero trae este llavín en lugar de un botón. Aquí lo apagué, ahí lo encendí, lo regreso, ahí ya está cerrado. Pucho, giro. Tampoco me gusta tanto el botón, pero esta se ve pues mal terminada. La verdad no me agradó mucho. Porque, o sea, esta cajita, que pex. Pero bueno. De ahí en fuera, el carrito, la verdad, se maneja bastante bien. Les digo, está un poco sucio de interiores. Acá trae un botón para luz interior. Se apaga. Y trae para... abrir lo que es la cajuela, y para el tanque de gasolina ahí solo se aprieta. Eso sí no lo había yo visto. Digo, soy nuevo en este carro, no lo había visto antes. Vean, Xtronic CVT. Ah, medio rara la cajuela, vean. Se abre todo. Está un poquillo traqueteado de aquí adentro, pero pues es normal. Llanta de refacción y unos cables de corriente que ahí me dejaron. Pero bueno, en general bien el carrito. Trae sus sensores de reversa. Las calaveras pues están enteras. Cerré muy duro el tanque. ¿Qué es lo que va a pasar con este carrito? Le vamos a poner polarizado y le vamos a poner focos en LED en unidades principales, y pues a ver qué más le hacemos por ahí ya para que salga a la venta. Saludos, mis amigos. Pues ya con eso va a salir a la venta. Ahorita voy a checar cuánto me sale el polarizado. Al rato le voy a poner los focos en LED y pues ya después o mañana, yo creo, lo publicamos. Saludos a todos y gracias por estar viendo este video. A los que son seguidores aquí de este canal, dejen en los comentarios si quieren que les cuente cuál es la historia que tiene este carrito, cuánto me tardé en comprarlo, porque la verdad sí estuvo difícil. De entrada no iba yo por un carro de estos, iba por uno diferente, pero pues esto es lo que compramos. Si quieren saber ahí cómo nos fue, saludos y cuídense todos. Hasta luego.